Me avisas cuando el GPS ya no vaya a hablar, amor. Dale. Continue on Melaleuca Lane for 1.5 miles. Bueno, hace rato que no nos vemos por acá en el canal, pero ya van a empezar los videitos si Dios quiere. No les prometo todas las semanas, pero al menos cada 15 días creo que voy a estar bastante constante ya. Ya terminé mi curso. Ya terminé el curso y la prueba supuestamente era este sábado, pero yo la pospuse porque tienes una opción de tener una prueba gratis la primera vez que te presentes y yo no me sentía lista, entonces me dije que hoy iba a esperar. Tienen como dentro de un mes, tal vez, hacen otra convocatoria a prueba y si no, dentro de 3 meses. Y entonces yo necesito prepararme un poco más, no me quiero... porque además yo soy una persona que no me gusta hacer las cosas mal y después de esa prueba y me cae el estrés. Entonces quiero por lo menos presentarme un poco preparada para si no apruebo, bueno, no quedo por mí, igual después me vuelvo a presentar, pero por lo menos sentí que me estoy presentando sabiendo lo que estoy haciendo. Y entonces, Alain, hoy es viernes, ya se acabó la semana, estoy empezando este video viernes para irle grabando ya por ahí para allá todo lo que se me ocurra. Vamos a ver cómo sale este video. Y Alain ahora tiene que tocar en un festival. ¿Te parece Jimmy Neutron con esas gafas? Y yo voy con él, porque como este fin de semana no quiero hacer nada relevante, pues voy a ir con mi esposo a todas sus actividades. A todas, amor. No te das más viejo, si siempre estás que si yo no voy contigo a ningún lado, que si esto y que si lo otro. Dame un besito, güey. No, porque tú te afeitaste. Tú tienes 30 años, tú no tienes que lucir de 18. Y qué feo, Alain. Y nada, empezando el fin de semana ahora. Estamos en casa, estoy estrujada, muerta de sueño. Miren la pinta con la que yo fui. Y ahí en ese lugar había una alcurnia que ni yo les cuento. Pero bueno, ya ahora voy a dormir que mañana es otro día. Nos vemos mañana. Te voy a hacer dos papas por si acaso. Dos. Pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide.
parte preferida del día. La parte de levantarme, de comenzar la mañana. Miren esos granos que tengo, ese es el periodo. No, me voy a bañar y arreglarme que me voy para el trabajo. Ya estoy lista. Me tomé mi medicina del catarro. Estoy tomando esto. Alain lo compró en la farmacia. Y esto de verdad es lo único que yo creo que me ha asentado, pero mucho. O sea, desde que empecé a tomar esto ya cambié. Ni he tosido, me descongestioné. La verdad que se los dejo por ahí. No es que esté recomendando el medicamento, pero yo, por ejemplo, no tengo seguro médico. Entonces uno se limita bastante para ir al médico, porque aquí el doctor es bien caro. Entonces lo que hacemos es que buscamos en internet a veces, no sé, cosas que podemos usar. Y por ejemplo Alain compró eso y de verdad que me vino genial. Y miren, una suscriptora me regaló esta máquina para, porque yo estaba bien congestionada, bien ahogadita, pues soy asmática también. Y me regaló esa máquina que tengo que ultimarle los detalles para la próxima vez, porque yo creo que ya esta vez no la voy a tener que usar. Elsa. Dirección 2100, número de teléfono termina 8989. Sí. Gracias, Elsa, eso es todo. No, no, yo hice esta croqueta para el almuerzo para traerle a mis compañeros de trabajo. ¿Quieres picadillo? No. ¿Tan buena la pita? I don't know, because it tastes weird. Stop it. Tastes like salt. ¿No saben como las de Lauren? El álbum que tiene de fotos de recuerdo. No, no tienes que meter tanto duro. ¿Viste? ¿Tan buena? Doctor, las ha probado una pila de gente. Usted es el primero que dice eso. ¿De verdad? De verdad, la voy al laboratorio entero. Figúrate, en el comunismo tuve que aprender a comer de todo. Claro. Doctor, pero esta es tan buena. ¿Tan buena? Marcel, ¿y tú? Dale, pruébala. Al final es que la haya discutido. Al final es. La cafetería la ocasional, ¿a que sí, eh? La cafetería la ocasional. Al final. ¿La vas a botar? Pero con un pan lo voy a cambiar. Alejandro, pruébala, no, dale. Sí. Yo me la tuve que comer. Mira, yo me la tuve que comer con una cucharada de cabello para que supiera. Siley, yo no puedo creer que tú te estás enjuagando la boca. Doctor, ¿usted ha visto qué injusticia? Ya veo, están buenísimas. Oye, hice unas croquetas buenísimas. ¡Stop it! ¿Por qué? La voto. ¡Laura, la votaste! No puedo grabarlo. ¡Está dorada! ¡Está dorada! ¡Está riquísimo! ¡You are so annoying! ¡Está subando! Te quedó riquísimo, Marcel. Sin comentario. ¿De pan, no de harina? De harina. Tienen carne red. Tienen cantidad de carne red. Todo el mundo tiene la misma nación, no nos engañen. Cándalo, porque soy igualita que la de la cafetería. Ay, le dije. Me van a caer, Niurka. Stop. Tan buena, Niurka. Dos mordidas.
Pero acá, ¿tú estás segura que esa croqueta no se te cayó a ti cuando lo estabas? Que no. Kirenia, ¿qué tú crees? Mira la cara, se la traga a todo el mundo, se la traga así como. Bueno, es que está fría también. Pero lo que es la masa caliente, que está muy fuerte. Pero sí tiene mucha harina. Ya, ok. Debería suavizar un poquito. Adoni. Adoni, pruébalo. No, que tú comes de todo. Stop it. ¿Tan buena? Es un masacote. No, de verdad que no tiene más sabor. Te vas a llevar la... Come, si nadie quiere, todo el mundo dijo que están malas. Espera, déjame darle una a Edwin para que las pruebe. ¿Te gustaron? Tú ves, ustedes sí son buenos trabajadores. Ahora vengo y te las doy. Arián, tienes un hambre. Espérate. ¿Quieres otra, Kire? ¿Viste? ¿Viste? Ya. Yo no voy a pasar trabajo. Bueno, me voy, que Arián quiere todas las habas croquetas. ¿Verdad? ¿Tú las probaste? Sí. No me gustaron. ¿No? ¿Son croquetas de qué? De carne de rey. No confíen en Lenny. Porque yo no había probado. ¿Puedes ir por YouTube? Sí. No. ¿Tú no me estás grabando así con la abuelina, no? Sí, Aurora. ¿Te gustaron? Están muy malas. Todo el mundo. Fatal. Lady. Está mal. Pobre de los pozos. Mira cómo la tiró ahí. ¿Cómo está la croqueta de que es esta, Aurora? Ay, Dios mío. Pobre de los pozos, tío. Permiso. Edwin. Estoy grabando a las personas probando mis croquetas para mi canal. ¿Puedes probar una croqueta de las que yo hice? ¿Puedo grabarte para ver tu reacción? No. Yo tengo mucha alergia, Pero si lo que tienen es harina de pan y carne re, Pancho. No, está bien. Bueno. Está bien. Es más temprano, a ver si puede irse más temprano. Porque yo no puedo probarla. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? 07 07. La llevé a Edwin y Edwin no quiso probarla. Dice que no come carbohidratos hoy. Ángela. Hola, sí, yo la puse. Ángela, buenas. Vive en la misma dirección, 1613. Y el número de teléfono todo igual también. Ok, Ángela, eso es todo. Acuérdese que el doctor a las 2 de la tarde es que empieza a ver a los pacientes, ¿no? Claro, para estar de primera. Claro. No, no se preocupe, a las 2, ¿yo? Ok, sí, yo sé. Siéntese tranquilita. Bueno, ya se acabó el día de trabajo, vamos para la casa y nada, ahora hacer la comida. Bueno, que realmente ni voy a hacer casi comida porque Alain dice que se comió el lunch que se le había quedado. ¿Te lo calentaste, amor? Sí, yo me quedo. Se lo calentó y se lo comió. Y yo, deja ver qué me hago yo para mí. Yo me voy a comer una McDonald's, pero... Yo me voy a comer una McDonald's de bacon and cheese con unas papitas. Pero no me quiero tampoco comer eso, que me voy a inflamar todo. Esto es como el periodo. Entonces, cuando llegue a la casa, me voy a hacer algo rápido ahí. Y me baño. Y descanso un rato, que hoy el día ha sido largo. Miren ese grano que tengo ahí. Estoy toda llena de grano, ¿eh? Vinimos a Publix porque me quiero comprar un pan. Que ya no tengo. Pero no sé cuál compramos. Ay, los dos se ven tan buenos. Así, este o este. En estos casos de indecisión, nos vamos por lo más barato. Este cuesta $3.89 y este cuesta $4.99. Entonces nos vamos a comprar el de $3.89. Gracias.
casa y me voy a hacer las hamburguesas. Alan ya comió, así que será solo para mí. Voy a hacer dos, las dos que hay, porque voy a coger una para el lunch. Estos pastelitos que cogí y no leí, lo que tienen por dentro es una pasta que no es dulce, no es guayaba. Se ve un poco raro, pero así quedó. Lo tuve que picar porque no me puedo comer por los braces. No puedo darle una mordida al pan. Pero ven, esto es como así. Buen apetito. Estaba de estar aquí y quiero estar a gusto viendo a mi Tomás Noel. Te queda mucho mejor así. Ya estoy en el trabajo. Trae el lunch, trae el lunch a la oficina. Y todos aquí se lo dejo comiendo. Sí. Yo pasando. Para mi canal de YouTube. Son mis compañeras de trabajo. Mis compañeras de trabajo. Laura, parece una loca. ¿Qué tienen aquí? Están en el medio. Sí. No voten nada, por favor. Lauren es la manager de la oficina. No voten nada. No, mi sirve que esté en tu casa, dale. Sin vergüenza ni nada, si quieres, invítela a tu familia también, ¿ok? No tengas pena ninguna, ponga sin vergüenza. Yuca. Bueno, ya salí del trabajo. Alain me vino a recoger. Mi lado mozo mío de la vida. Ay, nada, tienes una cosa aquí, a ver. Una pajusa. Bueno, ahora vamos para la casa a hacer la comida. Normalmente aquí en el trabajo siempre hay algunos días que me tengo que quedar tarde, porque los pacientes se quedan hasta tarde. Nosotros recibimos pacientes sin appointment, lo que significa que a las 4 y pico de la tarde puede llegar un paciente que tiene una emergencia y pues nosotros lo vemos igual. Entonces eso hace que salgamos un poquito más tarde de trabajo. Pero bueno, todo eso lo pagan. Pagan todo el tiempo porque yo tengo que pinchar el dedo en una maquinita que dice cuando yo llegué y cuando yo me fui. Y bueno, eso es tiempo que estoy trabajando. Y ahora tuvimos que virar porque se me había olvidado pinchar. Ya viramos y vamos para la casa a hacer la comida, bañarme, acostarme y después mañana a regresar para el trabajo. Ya está sucio el cristal, amor. Sí, no puedo ni grabar el sol con dignidad. Ahora llegamos a la casa. Ay, no, qué tristeza. Ustedes saben que nosotros tenemos una lagartija. Teníamos una lagartija que venía corriendo siempre a ver. Nosotros le dábamos comida y le dábamos cosas y ella siempre nos caía atrás y se murió. Ahora está ahí. Tengo como una tristeza. Ay, pero ¿por qué se tuvo que haber muerto? Bueno, ya es sábado. En la semana les intenté grabar así como todo lo que pude. Un poco indisciplinada yo con las grabaciones de la semana, pero es que imagínense, en el trabajo ya a mí se me olvida todo. Yo estoy ahí enfocada y se me olvidan las cosas. Entonces, hoy es sábado, tenemos que hacer muchas cosas. Ahora vamos a ir a una feria ahí que Alain quiere ir porque dice que tiene que arreglarle algo al carro. ¿Qué es, amor? No, amor, es que me empapelaron en unos cristales, pero me llegaron unas burbujitas, entonces voy a ir a otro tipo para que me arregle. No puede ser. Claro.
Entonces eso. Y entonces ya de paso veo que hay en la feria. A ver si compro algo. No, mentira. Y nada, después tenemos que ir a comprar unas cosas porque queremos mandar un paquetico para Cuba. Lo estamos haciendo. Entonces tenemos que ir a terminar de comprar las cosas para ver si lo dejamos en la agencia. Aunque creo que la agencia cierra más temprano, entonces debemos ir. Hay que fijarse que hora antes de ir. Pero bueno, así va la cosa hoy. Estamos aquí en un chiringuito que Alain va a comerse como unos tacos o algo porque tiene hambre. Yo todavía no tengo hambre. Estamos aquí. Es como la candonga ahí en Cuba. No sé si alguien sabe. Pero bueno, eso se me parece el lugar. Hay muchos puestecitos donde venden muchas cosas. Y no sé, a lo mejor los precios son más baratos. Después hay que preguntar a ver. Como una feria de todo. Sí, de todo. Hay mucha ropa. Es como la candonga, el materno es esta, claro. Y hay muchos latinos. Prácticamente todos son latinos aquí, ¿no? Sí. Me gustan las camisetas de cuadrito. Esto es medio country yo, ¿eh? Y yo creo, nene, que también. Yo creo que hay cosas usadas también, ¿eh? A poder, claro. ¿Crees? Bueno, ya salimos de la feria. Vamos camino a... Al final ahí no pudo resolver, le dijeron que viniera mañana por la mañana porque había mucha cola. Como lo de él es rectificar algunos pedazos. Quedamos donde están porque ya no los veo. Son... Porque aquí ya no hay nada, mira. No, es atrás. Ah, bueno. Es los de... atrás. Bueno, le dijeron que viniera mañana porque había mucha cola. Entonces ahora vamos a ir a Walmart que vamos a comprar unas pastillas que a él le quiere mandar a su mamá. Y yo también a mi mamá. Ya le compré unas a Yoli que le hacen falta. Y ahora unas a mi mamá para la migraña. Voy a comprar una bobería de comer y eso, que les quiero mandar más que todo para que ellas lo prueben, porque en general el paquete va más para una prima mía que salió embarazada y les compramos unas cositas para la niña y esas cosas. Entonces, después les enseño lo que voy a mandar. Nada, vamos camino a Walmart ahora para hacer esa comprita y ya. Entonces ya estamos aquí, ahora vamos a pasar por la farmacia. Alain va a ir a orinar porque él, imagínense ustedes, cuando Alain sea viejo voy a tener que ponerle unos pampers. Y entonces ya vamos a comprar las cosas para irnos para la casa que tengo tremenda hambre. Un pancillo. Esto es como una cosa que compro en Walmart. Cada uno tiene 100 calorías y es como un pancito. Entonces le eché tortilla, queso y tiene bacon también. Me como dos, este ya me comí la mitad. Y un vaso de jugo de naranja. Bueno, ¿qué creen que pasó? Alain y yo nos acostamos a dormir cuando llegamos y nos quedamos dormidos.
resucitamos ahorita, empaquetamos todo y no grabé nada. Pero sí les quiero enseñar una cosa que se quedó afuera, que es pequeña. Una cosa que le compré a Perro de Mami. Me pongo aquí porque aquí es donde mejor luz hay ahora mismo. La casa está bien oscura. Le compré este collarito a Perro de Mami porque ya es un perrito más grande y el otro que tiene no le sirve. Y le compré. Este muñequito. También le compré unas cositas para que coman, como unas cositas esas de premio que se le dan. Y le compré a mi familia medicamentos, le compré a mi abuela unos chocolates, compré también una caja de puré de papa en popo para que coman, algunas cosas. No tampoco es un envío tan grande, son algunas cosas porque bueno, ahí vamos a aprovechar para mandar lo de la bebé que viene en camino. Espero que no haya sido un video muy desastroso. He intentado grabarles todo lo que he podido a lo largo de la semana. Y bueno, sí que me es un poco difícil, pero ahí voy. Recuerden no dejar de soñar nunca, que no existen los imposibles. Nos vemos la semana que viene en un nuevo video. Sígueme en Instagram, que me encuentras como lady.blog. Por allá soy súper activa y siempre estoy subiendo cositas. Y pues nada, nos vemos en las estrellas. ¡Chao! Times I never cried when summer died.